Número 105. Hola amiguetes de los cartones mágicos. Bienvenidos al podcast Magicero Pego con Todo. Como siempre en Viernes. En la edición de hoy hablaremos de Inistrad Crimson Bow. Veremos las cartas de arte. Los tokens, los spoilers de los mazos de Commander, unas promos especiales en el pre-release en Canadá y novedades de Magic Arena relacionadas con el lanzamiento de Inistrad. Compromiso escarlata. También revisaremos fechas de lanzamiento de próximas expansiones. Veremos un Secret Lair rarísimo, rarísimo, rarísimo. Y una carta rarísima, rarísima, rarísima que salió en un Secret Lair. Y terminaremos con Sorteo. Empezamos podcast número 105. Como decía, eh, al final del podcast haré un sorteo de tres. Sobres de set de Inistrad cacería de medianoche entre los patrones entre los patronus uno de ellos se llevará hasta tres cartitas excepto excepto si toca un gancho Midcourt masacre entonces esa carta no se la lleva porque se la prometí se la prometí a Maraxus se la prometí a Maraxus y a cambio de que si toca esa carta no se la lleva pues si pensaba sortear dos sobres y en vez de eso sorteo los tres así que para compensar por si acaso toca un gancho que se lo prometía Maraxus, que me lo pidió por favor, el señor Rakdos. Entonces, vamos a arrancar y hoy comenzamos viendo más cositas de Inistrad Crimson Bow. ¿Por qué? Porque justo hoy, bueno, ayer eh, ya se puede jugar Inistrad Crimson Bow en Magic Arena. Y este fin de semana, desde hoy hasta el domingo, es el pre-release, el lanzamiento, pre lanzamiento la presentación de Inistrad Compromiso Escarlata, la segunda expansión consecutiva ambientada en Inistrad, en este caso que gira alrededor de los vampiros, de la boda entre Olivia Boldaren y Edgar Markov, posiblemente los dos vampiros más famosos del plano y por extensión de Magic. Bien, entonces lo primero que tenemos que ver, una vez visto en el podcast maratónico de la semana pasada, casi todos los spoilers de la expansión, son algunos detalles que, no, que han presentado todavía esta semana, en los últimos días. Uno de ellos son las cartas de arte, ya sabéis que pueden tocar en los sobres de set y que son simples cromos coleccionables, básicamente no sirven para jugar, pero muestran el arte de algunas de las cartas en un tamaño un poquito más grande, sin texto aburrido ni nada de esto, solamente con el arte. Y que en uno de cada 20 sobres esta carta de arte pues viene firmada por un artista y aquí tenemos algunas de ellas que si sorry en dos versiones diferentes que si calla aquí ya tenemos que girar la cabeza así, ¡ah! para ver las cartas bien pero bueno hay algunos artes muy bonitos y hay otros artes que están muy bien pero a mí no me gustan porque son los típicos artes generados por ordenador renderizados hiperrealistas y muy oscuros que no me gusta porque no identifico esto con el magic del que me enamoré pero incluso ahí hay algunos artes que sí son del estilo que me gustan. Por ejemplo, este de Monique Bargain. Me gusta, está muy bonito. Se nota además que es ilustrado a mano, ¿no? Como este Dread Fugue también. Así medio abstracto, ¿no? Pero, pero bonito, me gusta. Me gusta mucho. Este sí que es abstracto para City Grasp. Muy chula esta ilustración también a ver cuáles más bonitas hay por aquí así que llame la atención hombre curse of hospitality es una ilustración que también 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 tampoco deja indiferente a nadie incluso da un poquito de miedo de repelús. y a partir de aquí sí que el resto ya son un poco pues lo que comentaba no que no que no son de mi estilo pero seguro que hay mucha gente a la que le gustan estas cartas por supuesto y hay muchas Muchas, muchísimas, por supuesto. Tenemos aquí wow, 81 cartas diferentes, vemos. Y las seis últimas son en blanco y negro, del showcase, de la noche eterna, en blanco y negro, algunas tierras básicas y alguna carta con este tipo de arte especial, como dibujado a lápiz, en blanco y negro, que me gusta mucho, pero que quizá no luce mucho como arte al por ser precisamente en blanco y negro. A continuación vemos los tokens, siempre me gusta hacer un repasito de los tokens. Tenemos un token de humano, 1-1, blanco, <laughs> que es un camarero repartiendo copas de sangre en la boda de los vampiros. Este, este camarero está más tenso, inserte aquí un chiste de chiquito de la cartada, por se le nota tenso. Más que nada porque cuando se acaben las copas de sangre, pues la sangre igual se la quitan a él. Luego tenemos el típico token de espíritu volador. Eh, tanto en la versión 1.1 como en la versión <laughs> hiperanabolizada 4.4, un espíritu clérigo, zombie azul, una, una babosa morada, vampiro, zombi, dragón, ilusión, humano rojo, lobo, cerdito, jabalín, insecto, otro lobo, en este caso verde, hay lobo rojo que es un 3-2 y lobo verde que es un 2-2. Un soldado humano con training, vampiro, el famoso token de sangre que solo tiene una ilustración. Hay veces que el token emblemático de la colección nos la presentan con diferentes ilustraciones. Pasó con los tesoros, pasó con las pistas de Inistrath anteriormente, pero la sangre solamente tiene una ilustración. Un vial con sangre. Tesoro, que es un cofre con un ojo dentro. Copia, me gusta este token, es un token de copia, te sirve para representar que es una copia de cualquier carta. Cuando copias una carta, pues claro, tienes que mostrarla con algo, pero no vas a tener tokens representando todas las posibles cartas que te jueguen o que juegues tú, con lo cual este token te sirve para representar que es una copia de algo. Y los emblemas de Chandra. Bueno, el emblema de Chandra solamente, y luego tenemos el típico token de. No token, marcador para marcar si es de día o es de noche, por la mecánica de Inistrad Cacería de Medianoche, sobre todo. Y en Commander también tenemos varios tokens, en este caso no propios de Inistrad Crimson Bow, sino bueno, pues de cartas típicas de Commander. Aquí tenemos muchos: espíritus, variados. Tópteros, tokens de sangre, que por el otro lado es un vampiro, o es un tesoro, o es un murciélago. Después tenemos los mazos de Commander que presentaron este lunes. Uno de ellos es Azorius y el otro es Ragdos. El color verde se queda fuera en esta ocasión. El Azorius es Spirit Squadron, Escuadrón de Espíritus. Y el Rack 2 Vampiric Bloodline, línea de sangre vampírica. Arr. Y la carta emblemática de cada uno, bueno, lo vamos a ver a continuación porque lo vamos a repasar en esta otra web. Y aquí vemos todas las cartas. Y te empezamos por Donald. Donald Trump, Donald! Era of Winds, por dos genéricos y dos azules, es un 3-3 humano, mago, legendario. Cada vez que casteas una criatura no legendaria que vuele, puedes copiarla, excepto que la copia es un espíritu 1-1, uno -uno, además de sus otros tipos. Y esto solo lo haces una vez por turno, en esta limitación que estamos viendo tantísimo en esta expansión: la limitación de que se dispara un trigger. Un trigger que puede ser muy beneficioso, fácil de disparar, además, que te da cosas buenas e interesantes, pero que solo se dispara una vez por turno, limitando bastante su utilidad. Y por cierto, Donald es un 3-3, 3-3 por 4 manas que crea tokens de espíritu 1-1 con habilidades. Vale. Timotar, Baron of Bats, por 4 genéricos y 2 negros, es un 4-4. Tiene Worth, descartar una carta, con lo cual, si te, aunque te lo eliminen, siempre va a ser un 2x1. Y cada vez que otro vampiro no token de que tú controlas se muere, puedes pagar un mana y exiliarlo. Y si lo haces, creas un token de murciélago 1-1 que vuela. Y que cuando hace daño de combate al jugador, lo sacrificas y devuelves la carta exiliada a la mesa girada. ¡Oh, qué interesante! Se te mueren los vampiros, dejan un token de murciélago. Si consigues que ese token haga daño al jugador, digamos que. Le quitan la sangre al jugador y recuperan la fuerza suficiente para volver a su forma original de vampiro. Y devuelves la carta exiliada que se te murió. Eh, me parece una habilidad potentísima, claro. Cuesta seis manas, cuesta seis manas. Es muy difícil de empezar a carburar con esto. Drogs call Reinforcements, tres genéricos y uno blanco para un 2-2 que tiene melee. Cada vez que esta criatura ataca, gana más uno más uno hasta final de turno por cada oponente al que atacas en este combate. Otros espíritus que controlas también tienen melee y previene todo el daño que no es de combate que sería hecho a los espíritus que tú controlas. Chispas y cosas así. Haunted Library, uno genérico y uno blanco, encantamiento. Cada vez que una criatura controlada por un oponente se muere, puedes pagar un mana y si lo haces, creas un. Token de espíritu 1-1 volador. Nuevamente, un trigger para crear tokens de espíritu 1-1 voladores. En este caso, cuando se mueren las criaturas del oponente. Pero claro, aquí no hay límite de hacerlo solo una vez por turno. Pero nuevamente tienes que pagar un mana. Y como tienes que pagar un mana, pues eso ya te limita de alguna forma. Presto the Blessed Graph. Dos genéricos, uno blanco. Para un 1-2, que al principio de tu fase final crea X tokens de espíritu voladores blanco 1-1, donde X es el número de oponentes que controlan más tierras que tú. ¡Oh! Si te quedas atrás en tierras, compensas generando tokens. Y esto en Commander con varios oponentes, pues puede ser bastante interesante. Storm of Souls: 4 genéricos y 2 blancos. Conjuro: devuelves todas las cartas de criatura de tu cementerio a la mesa. Cada una de ellas es un, es un espíritu 1-1 uno, uno volador, aparte de sus otros tipos. Y exilias Storm of Souls. Vale, te devuelves de repente un montón de criaturas a la mesa. De todas tus criaturas del cementerio a la mesa, pero son 1-1 uno, uno voladores. Con sus habilidades, eso sí. Las habilidades y sus tipos las, los conservan, aparte de ser espíritus. Sudden Salvation, dos genéricos y dos blancos, instantáneo, escoges hasta tres permanentes objetivo en cementerios, o sea, cartas de permanente objetivo en cementerios que fueron puestos en ese cementerio desde la mesa este turno. Aquí tenemos una restricción brutal. Permanentes en cementerios que fueron puestos ahí este turno y desde la mesa solamente. Y los devuelves a la mesa girados bajo el control de sus propietarios y puedes robar una carta por cada oponente que controla uno de estos permanentes, ¿vale? Entonces te puedes devolver eh, permanentes tuyos, criaturas o artefactos o encantamientos o incluso tierras que fueron al, al cementerio este turno y esta carta es instantánea, puedes jugarlo cuando un oponente barre la mesa, por ejemplo, te devuelves tus permanentes y si quieres puedes devolver algún permanente de un oponente y eso te sirve para robar carta. Breath of the Sleepless, tres genéricos, uno azul, encantamiento, puedes castear hechizos de espíritus como si tuvieran flash a velocidad instantánea en el turno de los, de los oponentes. Y cada vez que juegas un hechizo de criatura durante el, el turno de un oponente, giras una criatura objetivo. Vale, esto es útil también. Juegas espíritus en turno del oponente, le giras bloqueadores o permanentes o lo que quieras. Ethereal Investigator. Tres genéricos, uno azul, para un 2-3 volador, que cuando entra a la mesa investiga X veces, donde X es el número de oponentes que tienes. Vale. Una vez por, por cada oponente que tienes, creas un token de pista, que luego puedes sacrificar pagando dos manas para robar una carta. Cada vez que robas tu segunda carta cada turno, creas un token de espíritu 1-1 uno, uno volador. Otra vez, este es el, es el mazo de los espíritus. Haunting Imitation, dos genéricos, uno azul, conjuro, cada jugador muestra la carta superior de su biblioteca, por cada criatura mostrada de esta forma, creas un token que es una copia de esa carta, excepto que es un espíritu volador 1-1, por supuesto, otra vez. Y si no se muestra ninguna criatura de esta forma, pues devuelves el Haunting Imitation a la mano de su propietario, a la tuya. Ocult Epiphany, X genéricos y uno azul, instantáneo, robas X cartas, luego te descartas X cartas, wow. Y creas un token de espíritu volador 1-1 por cada tipo de carta eh, que te descartas de esta forma. Vale, esto no te da ventaja de cartas, sí que te puede permitir filtrar la mano. Si tienes un par de cartas y la X es 5, pues te quedas las mejores cartas entre las dos que tenías y las 5 que robas, entre 7, es una selección bastante buena. Y aparte, pues si eres capaz de descartarte pues, una tierra, una criatura, un instantáneo o nada, pues crearías 3, 4 tokens de espíritu fácilmente. Spectral Arcanist, 3 genéricos y 1 azul para un 3-2 que vuela, también es un espíritu, aquí las criaturas son espíritu todas. Cada vez, bueno, cuando entra a la mesa, puedes castear un instantáneo conjuro con coste de mana. Menor o igual al número de espíritus que controlas de un cementerio de un cementerio tuyo o de un cementerio de un oponente sin pagar su coste de mana. Y si ese hechizo se iba a ir a un cementerio, pues lo exilias. Bueno, carta interesante. Pena que no tenga flash. Si fuera flash sería un pedazo de. de, de carta buenísima. Que, que vamos, que sería buenísimo, sería buenísimo. Y además, por coste 4, que tampoco es tanto. Timin, Jauful Geist, cuatro genéricos y uno azul para un 3-4 que tiene partner con Roda, Geist Avenger. Vuela y al principio de cada combate giras hasta una criatura. Vale, tiene partner. Esto puede ser. Eh, cuando esta criatura entra en la mesa, el jugador objetivo puede poner a Roda en su mano desde su biblioteca luego en baraja. Vale, ¿y dónde está Roda? Lo tenemos que buscar por aquí. A ver, ¿dónde está Roda? ¿Roda lo pasamos? ¿No? no, no sé. ¿Dónde está la carta de Roda? Un poquito más abajo, quizá. Aquí lo tenemos. Roda es una carta blanca. Tres genéricos, uno blanco para un 3-3 que tiene partner con Timin y que es vigilante y que cada vez que una criatura controlada por un oponente es girada. Si no es un atacante, o sea, si la gira por cualquier motivo que no sea atacar, pues le pones un contador más uno, más uno a Roda. ¡Ajá! Es una bonita parejita, timing y Roda. Continuamos. Crossway Troublemakers, cinco genéricos, uno negro, para un 5-5. Cinco, cinco. Aquí ya son vampiros, ya pasamos a ragdos, vampiros. Los vampiros atacantes que controlas tienen Death Touch y Life Link. Wow, eso está muy bien. Y cada vez que un vampiro que controlas se muere, puedes pagar dos vidas y si las pagas robas una carta. Y sin pagar mana. Wow, buena carta esta. ¿eh? Un poquito cara, seis manas, pero está muy bien. Glass Cast Heart, dos genéricos, uno negro, artefacto. Cada vez que uno o más vampiros que tú controlas atacan, creas un token de sangre. Ya sabéis, token de sangre, pagas una ma un mana, descartas una carta, lo sacrificas y robas una carta. Y luego, las habilidades propias del artefacto. Pagando uno negro y girándolo y pagando una vida, creas un token de vampiro 1-1, uno, uno, blanco y negro, con lifelink. Y pagando dos manás negros y girando y sacrificando este artefacto, y 13 tokens de sangre, cada oponente pierde 13 vidas y tú ganas 13 vidas, vale, pero llegar a 13. 13 tokens de sangre es difícil, aunque este mismo artefacto te va dando tokens de sangre conforme eh, van atacando tus vampiros. Así que quizá sea posible con llegar a ese punto. Eh, wow. 13 puntos de vida que le sacas a cada oponente. Esto te puede servir para de un golpe matar a varios. Camber, de Plunderer. Tres genéricos, uno negro. Para un 3-4 que tiene partner con Lorin de diversión. Luego lo buscamos. Pero Camber tiene lifelink y cada vez que una criatura se muere ganas una vida y creas un token de sangre. Olivia's Breath. Cuatro genéricos, uno negro, conjuro. Cada criatura no vampiro pierde menos X menos X hasta el final de turno, donde X es el número de vampiros que controlas. Vale, si tienes muchos vampiros, puedes barrer la mesa dejando tus criaturas, pero necesitas tener muchos vampiros para que esto funcione bien. Predator Sour. Eh... Un mana genérico, uno negro, conjuro, hasta final de turno las criaturas que controlas ganan menas. Y cada vez que esta criatura hace daño de combate a un jugador, exilias la carta superior de la biblioteca de ese jugador cara abajo. Tú puedes ver esa carta y puedes jugarla mientras se en el exilio y puedes ir pagando mana de cualquier color. Vale, si juegas esto con suficiente ventaja en la mesa. Eh, cuando estás a punto de lanzar un ataque donde van a colar varias criaturas y puedes exiliar de esta manera varias cartas, esto te puede dar una ventaja de cartas muy grande que casi te puede dar la partida. Eso sí, para conseguir esa ventaja de carta necesitas tener una posición muy ventajosa en la partida ya por adelantado. Entonces, no es una carta que te permita recuperarte en una partida en la que vas mal, sino una carta que te permite dar la puntilla en una partida que ya tienes muy de cara. Shadow Grange Arkfind, 6 genéricos y uno negro, demonio 8-4. Cuando esta criatura entra en la mesa, cada oponente sacrifica una criatura con la mayor fuerza entre las criaturas que tiene, y tú ganas vida igual a la mayor fuerza entre criaturas sacrificadas de esta forma. Y Magnes, 2 genéricos y 1 negro, pagar 8 vidas. Uh, wow, cuando te lo descartas pagas tres manas y ocho vidas y lo pones en la mesa en vez de pagar siete manas. Uh, wow. Ocho vidas, eh, ocho vidas. Menos mal que en Commander se empieza con 40. Arterial Alchemy, eh, dos genéricos, uno rojo, encantamiento, cuando entra en la mesa creas un token de sangre por cada oponente que tienes. En Commander vas a tener varios. Y los tokens de sangre que controlas son equipamientos, además de sus otros tipos. Si tienen la criatura equipada, gana +2 más +0 más y se equipan por dos manas genéricos. Imposing Grandeur. Cuatro genéricos uno rojo. Conjuro. Cada jugador puede descartar su mano y robar cartas igual al mayor valor coste de mana de un comandante que tienen en la mesa o en la zona de comandante. Vale. Entonces cada jugador puede descartar su mana y robar cartas igual al coste de mana de tu comandante. O si tienes varios comandantes con partner o esas cosas, pues es uno de ellos el que tenga mayor coste. Pero lo haces tú y lo hacen los oponentes. Claro, puedes jugar esta carta en el momento que más te convenga a ti, cuando tú tengas la mano vacía y los oponentes tengan cartas. Pero también le vas a dar ventaja de cartas a los oponentes probablemente con esta carta. Lorin de diversión, dos genéricos, uno rojo para un 3-3 que tiene partner con Camber, la que, el que veíamos antes, tiene dañar primero, ¿vale? Y pagando dos manas genéricos y sacrificando un artefacto o criatura, haces Goat a una criatura objetivo, que es que hasta tu siguiente turno esa criatura tiene que atacar y tiene que atacar a un jugador que no seas tú. Markov Enforcer, cuatro manas genéricos y dos rojos, wow. Para un 6-6, el típico 6-6 por 6 manas. Vampiro soldado. Cada vez que esta carta o otro vampiro entra en la mesa bajo tu control, Markov Enforcer se pelea con hasta una criatura controlada por un oponente. Muy bien, porque es un 6-6, probablemente la mate. Y cada vez que una criatura que reciba daño de Markov Enforcer se muere, creas un token de sangre, aún por encima, para darte la pequeña ventaja de los tokens de sangre. Interesante esta carta. Midnight Arsonist, tres genéricos y uno rojo para un 3-2, que cuando entra en la mesa destruyes hasta X artefactos objetivo que no tengan habilidades de mana, donde X es el número de vampiros que controlas. Vale, este rompe varios artefactos al caer a la mesa, pero no puedes destruir piedras de mana que en Commander son muy habituales, entonces puedes romper otro tipo de artefactos solamente, lo cual lo hace menos útil, porque habrá muchas veces que no tenga artefactos objetivos que destruir, entonces es una carta cuyo trigger no vas a aprovechar en ocasiones. Scion of Opulence, dos genéricos y uno rojo, cada vez que este o otro vampiro no token que tú controlas se muere, creas un token de tesoro. Y luego, pagando uno rojo, sacrificas dos artefactos para exiliar la carta superior de tu biblioteca. Puedes jugar esa carta este turno. Y es un 3-1. Disorder in the Card: uno blanco, uno azul, X genéricos, instantáneo. Exilias X criaturas objetivo, luego investigas X veces. Devuelves las cartas exiliadas a la mesa, giradas bajo el control de sus, de sus propietarios al principio de la siguiente fase final. Interesante, muy interesante esta carta. Muy interesante esta carta. Porque pagas dos manas y X a velocidad instantánea. Y esa X te da ese número de pistas que luego se las transformas en cartas extra. Muy bien. Y te permite blinquear cartas, criaturas. Y si tienes criaturas tuyas que tengan algo a, al entrar en la mesa, algún trigger interesante, pues lo repites. O puedes hacer que una criatura que te está atacando pues deje de atacarte porque la exilias temporalmente. O puedes salvar una criatura tuya de un removal. También una carta muy interesante, muy útil esta. ¿eh? Y por último, Sinister World, por tres genéricos, uno negro y uno rojo, conjuro. Escoges tres cartas de criatura en tu cementerio y devuelves dos de ellas al azar a la mesa y la otra la pones en la parte inferior de tu biblioteca vaya habrá veces que esto te salga muy bien te devuelves dos criaturas muy buenas y habrá veces que la criatura buena que querías pues la tienes que poner en la parte inferior de la biblioteca o depende un poco del azar esto no vale continuamos continuamos ahora con unas promos bastante sorprendentes que van a dar en la presentación de inistrad crimson bow en canadá solamente en canadá consistentes en dos cartas Dos cartas de tamaño grande, no el tamaño típico de una carta magic, sino un tamaño oversized, un tamaño más grande, de eh, Olivia Boldaren y de Edgar Markov, que en la parte trasera, en vez de tener la parte trasera típica de una carta de magic, lo que van a tener es esta, esta ilustración simulando la invitación a la boda de Olivia y Edgar. Vale, y aparte de esto, pues un pin, también dan un pin, ¿vale? No sé por qué en Canadá... A quienes vayan a las presentaciones le van a dar una carta y un pin que son objetos. Al final van a ser objetos de coleccionista que en el mercado secundario van a tener un cierto valor. Aunque no se puedan jugar, eh, sí que van a tener un valor en el mercado secundario. Se lo están dando a los canadienses y en el resto de países, ¿por qué no? Estas promos, ¿por qué no las extienden a todo el mundo? A lo mejor lo hacen en Canadá solo para probar si con estas promos aumenta el número de jugadores que van a las tiendas a jugar presentaciones. Y luego, si ven que es efectivo, pues lo extienden al resto del mundo. Es posible. En ocasiones Wizards ha hecho eso, ¿no? Hacer algún tipo de promoción especial en un país o lanzar un producto en un país, ver qué tal va y si tiene éxito, pues luego lo extienden al resto del mundo. Pero hacen ahí un experimento limitado geográficamente primero para ver qué tal. Pues igual es lo mismo. Pero ya digo, esto en el mercado secundario va a tener valor fijo. Ahora pasamos a las noticias de Magic Arena. Y las noticias de Magic Arena empiezan con un artículo que es el State of the Game. ¿Os acordáis cuando Wizard sacaba mensualmente el artículo de State of the Game donde centraba el artículo sobre todo en el desarrollo de nuevas funcionalidades del juego? Estamos programando esto, de, le, 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 le damos prioridad a esto y a esto le damos menos prioridad y ya lo haremos en algún momento del futuro. Y ahora no, hace tiempo que no que es como si no programaran nuevas funcionalidades en el juego y eso que hacen falta, eh, bastantes, hay muchísimas pendientes, muy necesarias, muy demandadas por los jugadores y no tenemos eso y porque están ocupadísimos todos programando las nuevas cartas con tantísimas colecciones como están sacando y y bueno, pues eso, las novedades que tenemos todas relacionadas con el lanzamiento de Inistrad, Crimson Bow Primero nos dicen cómo se implementan las mecánicas nuevas de training, de cliff, los tokens de sangre, exploit. Y luego nos dicen los torneos relacionados con Ministrad Crimson Bow, que es del 11 de noviembre Uy. del 11 de noviembre al 3 de diciembre se pueden jugar sellados durante un mes. Esta vez un mes para jugar sellados, está muy bien, bastante tiempo nos dan. Del 11 de noviembre al 10 de febrero, es decir, hasta el lanzamiento de la expansión de Kamigawa, se pueden jugar Premier Draft. Los Traditional Draft, que es con jugadores al mejor de 3, del 11 de noviembre al 10 de febrero también, es decir, los Drafts que se juegan con jugadores reales, pues desde el lanzamiento de una expansión hasta el lanzamiento de la siguiente. Cuestan 10.000 euros y los quick drafts que se juegan con bots, bueno, se draftea con bots, luego se juegan con jugadores reales, personas, y que juega, cuestan solamente 5.000 euros y son los que juego yo normalmente porque bueno, pues son más baratos y, y se rentan más, digamos, o puedes jugar más por el mismo dinero pues estos están más limitados y en este caso solo del 26 de noviembre al 10 de diciembre, aunque luego es bastante probable que en enero nos den otras dos semanas para jugarlo en otra oportunidad. Siempre digamos que en Magic Arena siempre hay un Quick Draft activo y que cuando sale una expansión nueva el Quick Draft tarda dos semanas en estar disponible, cuando está disponible lo está durante dos semanas. Pero luego, eso, el, resto, el resto del tiempo, recuperan expansiones a más antiguas, válidas en estándar todavía y le dan otra oportunidad ahí. O sea, siempre se pueden jugar Quick Drafts. Nos avisan de que a partir de ahora, en los drafts con jugadores, o sea, los drafts Premier y Tradicional, ya no se podrá ver el nombre de los jugadores que draftean en nuestra misma mesa. Sabéis que ahora se podía ver los jugadores que tenemos a la izquierda, a la derecha, en el resto de posiciones. Ahora ya no se va a poder ver. ¿Y por qué esto ahora pasa a ser secreto? Porque a partir de ahora ya se van a poder jugar opens de draft. Ya podíamos jugar opens de sellado. Y ahora, pues empezando con esta expansión, va a haber un open de draft. Ya sabéis, los open, estos torneos de dos días en los cuales, si lo haces muy bien, muy bien, muy bien, puedes ganar dinero real. Hasta 2000 dólares si consigues un montón de victorias, tanto en el día 1 como en el día 2. Y esto es una novedad. Y es una novedad que parece que a la gente le va a hacer bastante ilusión. También nos dicen que van a continuar este evento especial de Jump In. Que es, tiene una mecánica parecida a lo que era Jamstart, pero con cartas de mazos preconstruidos de estándar solamente. Y lo estrenaron en modo pruebas con Innistra Midnight Hunt. Y a mí, la verdad, lo jugué varios, jugué bastantes. Y no me gustó tanto como el Jamstart original, ni mucho menos. Veremos si ahora aprenden la lección ¿no? y hacen un diseño un poquito mejor, con partidas un poquito más dinámicas. En, en Crimson Bow. Cambia Midweek Magic, que esto que se sacó Wizards de la manga cuando empezó la pandemia de coronavirus, como una manera de que la gente no perdiera la costumbre de jugar Magic los viernes, primero con el Friday Night Magic at Home, donde era un torneo gratuito, con formatos raros, muchas veces que cambiaban cada semana. Y que por dos victorias, por las primeras dos victorias, te daban dos cartas raras, y luego podías ir con un pantallazo a pedirle a una tienda por Twitter que te diera un código promocional que cambiabas por dos mejoras cosméticas, avatares, fundas o estilos de cartas. Recientemente lo cambiaron a que en vez de ser los viernes y un solo día, fuera a mitad de semana, de martes a jueves, dando más días, más tiempo para poder participar y pero la dinámica era la misma y ahora lo vuelven a cambiar y cortan el lazo con las tiendas reales y lo hacen simplemente online sigue siendo a mitad de semana de martes a jueves siguen siendo formatos muchas veces especiales y por la y siguen siendo torneos gratuitos por las dos primeras victorias siguen dando dos cartas raras y por la tercera victoria dan un estilo así que hay que jugar un poquito más hay que conseguir tres victorias se consigue un estilo en vez de dos pero ya no nos ahorramos ese, ese trámite de tener que estar pendiente de las tiendas que si cuando publican el tweet para ponerle en respuesta a la captura de pantalla hacerlo rápido porque las tiendas se quedaban sin códigos muy rápido y bueno desde aquí Agradezco mucho a todas las tiendas que lo estuvieron haciendo. Con el Friday Night Magic lo hicieron muchísimas. Y luego con el Midweek Magic muchas se echaron atrás, dejaron de repartir códigos y otras sí que continuaron. Así que desde aquí un abrazo a Dragoncete y a Rebellion, que fueron las dos tiendas a las cuales yo le iba pidiendo códigos cada semana. Muchas veces me quedaba fuera en una, pero conseguía enganchar en la otra normalmente y creo que de todos. De todas las semanas de Friday Night Magic y Meet With Magic, creo que conseguí código en todas, ¿eh? Creo que conseguí código en todas. En algún caso, que no conseguí el código por tienda, tuve que recurrir a algún contacto, que no revelaré desde aquí para que no los atosiguen, pero que le agradezco mucho en algún caso algún contacto de Twitter que me pasó un código ahí en el último momento. El Gathering. El Gathering del 24 al 28 de noviembre. Torneo especial. All Access, que significa que puedes usar todas las cartas del juego aunque no las tengas. Y Singleton, que solo puedes tener una copia de cada en el mazo, excepto tierras básicas que puedes tener más de una. Y es un torneo especial que se va a jugar eso. Singleton de estándar, con todas las cartas disponibles para ti, del 24 al 28 de noviembre. Gratuito. Y que por la primera victoria te dan una funda, una funda de Catartic Reunion de Chantra con su mamá. Y por la segunda victoria te dan un avatar de dos luchadores ahí, espalda con espalda. Esto creo que es para celebrar el, el, el Thanksgiving, ¿no? O algo así. El Thanksgiving, el Black Friday y esto, porque así como es el Gathering, ¿no? Como la celebración del encuentro. La confraternización y estas cosas. Supongo que será esa semana. Es el Black Friday a finales de noviembre. Creí que, que era ya dentro de. Bueno, dentro de dos semanas, efectivamente. Dentro de dos semanas es aquí. Pero creo que era la semana próxima. No sé. Bueno, torneo especial gratuito y se pueden conseguir un par de mejoras cosméticas que, bueno, está bien. Siempre son bonitas. Siempre son bonitas. Y lo dicho, que desde ayer se puede jugar Inistrad Crimson Bow en Magic Arena. Más cositas, más cositas. Pues en el artículo de esta semana vuelven a comentar básicamente lo mismo. Y aparte hacen spam de que podemos gastarnos 5.000 oros o 1.000 gemas en Magic Arena para conseguirlo tres stickers. Ahora también nos venden stickers. Y aquí en este caso nos dan un sticker de, de Sorin brindando con una copa de sangre. Un sticker de Olivia tirando pétalos de sangre al aire. Y un sticker de Good Game GG GG. Que creo que es un sticker que personalmente no me gusta que esté disponible en Magic Arena. porque me parece un sticker que puede ser usado para. chinchar al oponente, ¿no? para fastidiar al oponente. Al final, en Magic Arena parece increíble que con las opciones de comunicación tan limitadas que tenemos, frases preconstruidas y algún emoji. Pues que se, haya gente que sea capaz de chinchar al oponente y provocarle como si esto fuera Magic Online o, o Twitter directamente. Pero se hace. Y este sticker de Jeje, de Good Game, me parece que va a provocar que mucha gente silencie al oponente directamente y se cague en, su, en sus antepasados. Porque veo que puede ser usado de manera bastante provocativa. O a lo mejor es que yo soy muy mal pensado, que también puede ser. Y también van a sacar un bundle de, con las tierras dobles de Inistrad Crimson Bow. Ya sabéis las tierras dobles estas que, que bueno, que entran enderezadas si ya tienes otras dos en la mesa. También por 5.000 mil oros o mil gemas con un arte ahí pues. Pues un arte extendido y chulo. Estilos, al final. Gas, gastar oro o gemas a cambio de estilos. Eh, y aparte de esto, pues bueno, nos dicen que el Jumpin se renueva, que ya lo habíamos visto, y el resto son todo cosas que tal. Bueno, una novedad. Una novedad. Del 16 al 18 de noviembre, en la primera edición del Midweek Magic, sin, sin vínculo con tiendas físicas, pues lo que vamos a jugar es un draft de Inistra Crimson Bow, un draft gratuito, pero Phantom. Lo cual significa que las cartas que drafteemos no nos las quedamos, pero sí que servirá para probar el formato de manera gratuita y draftear sin esa presión de yo quiero coger todas las cartas raras para rentar el draft, sino voy a coger las cartas que sean realmente buenas para el mazo que estoy montando. Bien, el quick draft, como decíamos, pues bueno, hasta que... Nos permitan jugar a Inistra Crimson Bow. En estas dos primeras semanas, lo que se va a poder jugar es Zendikar Rising, del 12 al 26 de noviembre. Y el Arena Open próximo es del 4 al 5 de diciembre, el draft de Inistra Crimson Bow que comentábamos antes. Y aparte de eso, hay algún torneo especial más por ahí. Mira, del 19 al 22 de noviembre, Challenge de Standard. 24 al 28 de noviembre, el Gathering, que ya comentamos. 26 a 29 de noviembre, formato construido de Inistrad Crimson Bow es decir, como estándar, mazos de 60 cartas, pero solo con cartas de Inistrad Crimson Bow Y del 29 de noviembre al 9 de diciembre, durante 10 días, que es bastante, Wedding Crashers. Y no sabemos de qué va esto. Mazos preconstruidos, probablemente. De, lo de Jumping. Creo que no lo voy a comentar demasiado, ya sabéis en qué consiste. Eh, cuesta 1.000 oros o 200 gemas. Comienza el 11 de noviembre, o sea que ya comenzó desde ayer. Ma medios mazos preconstruidos con cartas válidas de estándar. Mucha variedad. Muchos mazos diferentes con slots que pueden variar, de manera que siempre vas a poder jugar combinaciones nuevas y diferentes. Eso está muy bien. Y bueno, lo, lo probaré. Y si es mejor que el de Midnight Hunt, lo comentaré por aquí. Ojalá lo sea, ojalá sea mejor. Vale, fechas. Fechas a anotar en el calendario para siguientes expansiones. Pues ahora, 11 de noviembre, ya se puede jugar Innistrad Crimson Bow en Magic Arena. Esto ya es pasado. Del 12 al 18 de noviembre, la semana del pre-release de Innistrad Crimson Bow estamos en ello y el lanzamiento oficial el 19 de noviembre, vale. Todo esto ya lo sabíamos. Todo esto ya lo sabíamos. Pero las novedades de verdad. Va a haber un Commander Party el 16 de noviembre. El 16 de noviembre se van a anunciar los detalles. Y entonces en esa fecha van a anunciar algunas cosas también de próximas expansiones. Y el 29 de noviembre estará disponible la galería de imágenes de Innistrad Double Feature que donde nos van a mostrar las cartas, bueno, realmente son, creo, que son todas las cartas de, estos dos, de estas dos expansiones de Inistrad, pero algunas de ellas pueden tener un arte diferente o tener algo especial, ¿vale? El 29 de noviembre lo conoceremos. Pero salen 21 de enero, 21 de enero es cuando comienza. Y eh, 28 de enero tenemos eventos especiales de Innistrad Double Feature, Commander Collection Black y el Commander Party. O sea, esto es todo, enlazan el Commander Collection Negro, por supuesto, pero también Innistrad Double Feature mucho a este evento de Commander Party que tendrá lugar ahí el 28 de enero. Luego... Ya lo que estabais esperando. Kamigawa: Neon Dynasty acaba de salir o está saliendo desde ayer solamente. Innistrad: Compromiso Escarlata, ya estamos pensando en la siguiente expansión, ambientada en un Kamigawa futurista. ¿Cuándo empiezan los previos? Pues el 24 de enero nos dicen en qué canales van a salir. Empiezan el 27 de enero y el 10 de febrero ya se puede jugar a Kamigawa en Magic Arena y Magic Online. La semana del pre-release va del 11 al 17 de febrero y el lanzamiento oficial mundial el 18 de febrero. Así que, bueno, tenemos por delante tres meses de Inistrad Crimson Bow, lo cual está bastante bien. Tenemos bastante tiempo para disfrutar esta expansión antes de empezar a pensar en la siguiente. Mucho, mucho, mucho tiempo. Vale, y ahora ya enfilamos la ruta final del podcast. Con un Secret Lair que a mí me parece el Secret Lair ya de la vergüenza más absoluta. Bueno, todo lo que es Secret Lair para mí es una vergüenza, pero es que este es algo más que una vergüenza. Es el Secret Lair MSCHF, Secret Lair Mischief, travesura en inglés. Mischief o MSCHF es un grupo de artistas de Nueva York que hacen cosas raras, cosas rarunas. Y parece que Wizards se han anunciado con ellos, se han asociado con ellos para sacar un Secret Lair especial. Y esto es real, porque fue confirmado por un empleado de Wizards. No han hecho el anuncio oficial todavía, sino que han enviado una copia promocional a alguien para que lo presente en Twitter y empieza a generar hype y todavía no han dicho cuándo se pondrá a la venta esto, cómo se podrá conseguir ni nada, pero sí que tenemos ya fotos de las cartas. Y las cartas son estas una Blue Moon, un Grim Tutor, un Swords to Plowsers, un Cut to Ribbons, una llanura básica y un Teferis Puzzle Box. El diseño de las cartas es, raro o no, lo siguiente. Empezando por una Blue Moon con un estilo, bueno, un estilo muy de, muy de sicreler, que dibuja unos astros con círculos concéntricos, como si fueran las órbitas de los astros. Y en la parte de arriba, pero curvado, sí que pone el nombre de la carta, el coste de mana y en la parte de abajo el texto propio de la carta. Es raro, raro, no tiene color, es en blanco y negro. Básicamente es blanco con algunas rayitas por el medio. Y bueno, pues es un diseño raro, raro. Es una Blood Moon al final, es una carta que se juega mucho, pero es una Blood Moon rara y para mi gusto fea. Luego tenemos un Grim Tutor que, bueno, tiene apariencia de carta de Magic, más o menos porque parece que es foil. Toda la superficie de la carta es plateada y brilla y luego tiene inscripciones en negro con el nombre de la carta, un dibujo de un esqueleto y el texto de la carta. Y también es raro, raro, no tiene marco, no tiene borde, no tiene... Es que no tiene nada, es... En fin. Raro, raro, raro. Después tenemos un Swords to Plosers, que también es en blanco y negro, también es foil, y también, eh, bueno, tiene un arte que no es arte, por, por, por lo menos tiene ciertas cosas, ¿no? Tiene en la parte de arriba el nombre de la carta, el coste ahí en el medio, tiene unas espadas de las que salen rayos. En la parte central de la carta, lo que sería la ilustración. Y en la parte de abajo tiene el texto de la carta y se lee de una manera bastante clara. Lo cual ya es de agradecer. Por lo menos que el diseño sea raro, pero que sí. Que se puedan identificar las cartas, que ya es bastante. Luego tenemos Capture Ribbons. Una carta doble que puedes jugar desde la mano y luego desde el cementerio. Y bueno, también, a ver, por, por suerte el texto de esta carta es bastante corto y. Y vale, se entiende lo que es por la orientación también de las dos distintas partes, pero también es un, una carta bastante rara. Luego tenemos la más rara de todas, que es una llanura básica, que es básicamente una fotografía de un campo de golf, una banderita marcando un hoyo de un campo de golf. Esto es una llanura, tiene unos árboles al fondo, ¿vale? Esto es una llanura, ok, vale, pues llanura con una foto de campo de golf, esto es muy cutre. Muy cutre, como muy de vago, muy de. Bueno, tenemos que hacer una llanura básica. Va, coge una foto cualquiera por ahí y pégala. Y así tal cual. ¿La llanura más fea de la historia? Pues, pues, pues puede ser. Puede ser la llanura más fea de la historia esta. En fin. Y por último tenemos Teferi's Puzzle Box, que también es un arte rarísimo. Pero que por lo menos tiene el nombre de la carta y el coste de invocación en la parte de arriba, el texto en la parte de abajo y fácilmente legible. Así que aunque solo sea por eso, pues muy bien, porque esto se puede ver fácilmente qué es lo que es. Mientras que la Blood Moon es ya tal. <laughs> Pero bueno, más o menos eh, después de tanto tiempo ya con Secret Lairs. Nuestro, nuestra percepción de lo que es una carta de magic se ha ampliado bastante y ahora podemos reconocer cualquier estilo casi como carta de magic así que estas son cartas de magic en cuanto al valor de las cartas está bastante bien porque Blood Moon, Grim Tutor, Teferis Puzzle Box son cartas que tienen un valor alto en el mercado secundario Source to Closers también tiene cierto valor es una carta jugable en muchos formatos Cut to Ribbons ya tal, y, y la llanura básica, pues bueno, como tal no tiene ningún valor, pero esta versión seguro que sí que lo tiene. Así que si este Secret se pone a la venta al precio típico de 30-40 euros, pues bueno, puede merecer la pena realmente. Tú consigues una Blood Moon, un Grim Tutor y otras cartas jugables, pues, pues puede estar bastante bien. Y luego, ya rizando el rizo de las rarezas de mmm, Secret Resulta que el dueño de Star City Games, cuando se abrió sus 500 Secret Lairs, porque esta gente compra Secret Lairs a docenas o a cientos para abrir y vender las cartas sueltas, en uno de ellos que era, por cierto, el Pirexiano Foil, se abrió esto. Y esto es un víster seer en versión espejo, es decir, está dado la vuelta en horizontal como si como si fuera el reflejo de la carta en un espejo. Y lo más raro es que pone que este es el número 77 de 100. Y es foil. Y es todo lo normal, la versión de Víster Azir de Magic 2011 con el mismo arte, mismo texto, pero espejado y con ese número, 77 de 100 y Wizards no ha respondido, no ha dicho qué es esto, pero bueno, ahora hay especulaciones sobre si han colocado en varios Secret Lairs 100 copias de este mismo Visterasir espejado o si son 100 cartas diferentes y el dueño de Star City Games se abrió el Visterasir, pero hay otras 99 cartas diferentes también en versión reflejo. Lo más probable es que sean 100 Asir, ¿no? Pero esto es una novedad y es que es una carta de Magic en una edición limitada y numerada, cosa que hasta el momento no se había hecho, hasta donde yo conozco, esto no se había hecho en Magic todavía. Versiones sí. limitadas de cartas, pues sí, pues sí, pero versión numerada de cartas, no, esto no se había hecho. Solo habrá 100 copias de Visterazir, re, versión reflejo, en el mundo. Con lo cual cada una de ellas puede tener un valor muy alto para los coleccionistas. Esto solo por ser versiones limitadas y especiales. Pero luego, al ser numeradas, se abre un nuevo universo de posibilidades. Porque ya sabéis que los objetos numerados, hay ciertos números que tienen un valor más alto que otros. Y esto los coleccionistas lo conocerán mejor que yo, pero hasta donde yo sé, el número 1, el 42 y el 69, jaja, 69, jaja, son números que tienen un valor mucho más alto que el resto. Así que no todos los visterazir, versión reflejo, tendrán el mismo valor, sino que estos números especiales tendrán un valor más alto. Si queréis saber por qué, pues bueno, el número 1 por motivos obvios, porque es el primero. El 69 porque jeje, jaja, jeje. Y el 42 porque es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. Entonces, pues bueno quien se abra una de estas cartas en un Secret Lair, pues felicidades porque le ha tocado una pequeña lotería. Y Wizard sigue también añadiendo novedades en los Secret Lair para que la gente se compre los Secret Lair no solo por su contenido, sino por lo que puede traer de sorpresa. En muchos Secret Lair anteriores pusieron cartas que no habían anunciado previamente, pusieron Planeswalkers en versión vidriera especiales, algo para que la gente cuando reciba el Secret Lair se encuentra algo que no se esperaba y quede con una sensación de satisfacción que le empuje a comprar más en el futuro y también otra gente que ve que bueno, que no se compraron el Secret Lair porque no le convencía, pero que si supieran que traía una carta extra, a lo mejor sí que les convencía y esto les empujará a comprar Secret Lairs en el futuro, que es lo que quiere wizard que compremos muchos Secret Lairs. Vale, aquí lo vemos, el Visterasir que es bueno, pues bueno, la verdad es que se reconoce mucho más fácilmente esta carta pese a estar reflejada que las del Seeker Lair que veíamos antes con diseños tan raros. Porque más o menos la ilustración original del víster Astier la conocemos todos, ¿verdad? Pues eso. Y ahora, se termina el podcast, pero antes de concluir vamos a hacer el sorteo. Como decía, se sortean... Tres sobres de Inistrad, cacería de Medianoche, cortesía de Magic Sevilla, cortesía de Magic Sevilla, amigo, porque bueno, me los ha dado por haber ganado el torneo que hicieron en, a lo largo de varias semanas, el torneo de comunidades, tuve muchísima suerte, lo gané con el mazo mono verde, me ha mandado de premio tres sobres de Inistrad, Cacería de Medianoche, más un sobre Promo Pack Foil, que ese lo he puesto a la venta en MKM. Y estos los voy a abrir, los voy a abrir, los voy a abrir. Así que primero, primero los voy a abrir y luego hacemos el sorteo. Pero como decía, eh, si nos toca. Bueno, vamos a poner aquí mi imagen para que me veáis en grande y podáis ver las cartas en grande. Si toca aquí un gancho, un, un Mirkuk Masacre, pues ese es para Maraxus, ¿eh? porque se lo prometí. Así que bien, vamos a ver lo que toca aquí. ¡Uh! Empezamos con bastante suerte. Tenemos la carta de arte de Philos Ruin, pero con firma de artista. Oye, con firma de artista. Mola. Luego tenemos una isla. Esto es una isla Foil en versión Showcase en blanco y negro. Luego tenemos una Vitalidad Robada. Buscadores Hambrientos. Perforadora de Falkenrath. Apuñaladora de Boldaren. Vale, estas son las cartas comunes o e infrecuentes. Que no interesan mucho. Fuego sagrado. Dragón purificador. Pira catártica. Tomo misterioso. Una parte trasera también. Espía de la cosechalia. ¡Guau! Wow, carta mítica, adversario intrépido. Esto se juega muchísimo en el mono blanco. Esto es una carta buena, ¿eh? Esto se juega en el monoblanco. Esta es buena, buena, buena. Versión foil, disparo certero. Disparo certero, versión foil. Y aquí tenemos una carta de la lista. Carta de la lista, de list. Dips Auction, de Mercadian Másquez carta de la lista y que hay pocas, eh, hay pocas posibilidades de que toque una carta de la lista aquí, pues aquí lo tenemos, divs auction. Me gusta ver estas cartas antiguas con el marco antiguo, aunque sea con la mosquita esta que le ponen aquí abajo para indicar que es una reimpresión, pero mola. Vale. Primer sobre abierto, vamos a por el segundo. Qué cosa, los, los abro así sin mucho cuidado porque ya no tengo colección de sobres, pero los abro perfectos, ¿eh? ¡Ah, qué huele! ¡Ah, qué huele! La drogadina. ¡Uh! Viernes noche, fiesta drogadina de Magic, vale. Carta de arte. Una vampira cabreada ahí. Pantano. Foil, en blanco y negro. ¡Qué bonito, ¿eh? Estas cartas, mira, que cuando las veía ahí en... en... En el pre-release y tal, pues decía yo, ¿cómo serán estas cartas en la realidad? Pues os puedo decir que es una chulada. Es una chulada y además en la versión que brilla, brilla sobre todo este marco morado alrededor, esas líneas moradas alrededor brillan. Es muy bonito, ¿eh? Muy bonito, cuando se tiene en la mano es realmente bonito. Vigorizadora de ciervas del alba, elementalista ardiente, revelación eléctrica. Mirada sobrenatural, remover la tierra, levantamiento de las hormigas, rufiana de la taberna, en versión showcase de dibujo como de cómic, por un lado y por el otro, y qué cosa es rufiana, creí que era rufian, pero es rufiana, eh, qué cosa buena del, del idioma español, que sabemos si es chico o chica, las cartas, Viajero sospechoso también en versión showcase de ilustración como de cómic. Libertadora de provincia también en versión showcase como de cómic. Cosecha de la llama muertos. La carta rara, cosecha de la llama muertos. Y carta foil es polizona sospechosa. Polizona sospechosa. Versión Foil, que también es una carta rara, ¿eh? buen sobre. Y por último, otra carta de la lista. De Inistrad, Shadow sobre Inistrad, Always Watching. Encantamiento para tokens. Para no tokens. Perdón. Always Watching. Que es otra carta rara, por cierto. Tres raras en este sobre. Creo que vamos bien, ¿eh? Los dos primeros sobres, muy bien. El primero con la carta de arte confirma. Esto seguro que tiene un valor. Y el adversario intrépido, que. ¡guau! Wow, los adversarios al final resulta que son buenos todos. ¿eh? Y el blanco posiblemente es el que más se juega. Y ahora vamos al tercer sobre. Y a ver lo que hay en el tercer sobre. Abrimos mis primeros sobres de set. La carta de arte: Una llanura. Pero esta no es foil, ¿ah? Pues resulta que no es foil en todos los sobres. Tuvimos mucha suerte que en los dos primeros nos tocó foil, pero no siempre es foil. Y esto es una llanura. Parece como de un cómic, ¿no? Parece una tarjeta postal más que una carta de Magic. Está bien. Lobo pestilente. Lobo gruñidor. Diferentes tipos de lobo. O lobo electricista. No, hombre, no. Desafío bendito. Destello de fe. Defender el Celestus. Llamada Cátara. Patrulla Sepulcral. Bandolera Hoja Colmillo. Versión Showcase como de cómic. Espía de la Cosechalia. Lo mismo versión Showcase como de cómic. Y carta rara. Badri Carchimago Astral. Badri Carchimago Astral carta eh, foil, admiradora de aves por la parte trasera también y carta de la lista, pues, pues será que hay una carta de la lista en cada sobre, entonces yo creí que era uno de cada cinco, pero no, será en todos los sobres juniper, ordered ranger de Snap aquí lo tenemos, otra carta antigua, antigua, Snap año 2006 wow, borde moderno y estas son las cartitas que irán a parar a un patrón, todas ellas. Y vamos a ver a quién le tocan. Y para eso hacemos el sorteo, que ya tengo preparado en la página web. Los patrones aquí anunciados. Los patrones activos que están al corriente de sus pagos. Vamos a sortear a ver a quién le toca. Pum, pum, pum. Raúl, 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 aquí lo tenemos. Raúl, te llevas estas cartitas, me pondré en contacto contigo para hacértelas llegar. Así que muchas gracias a todos por el apoyo. Ya sabéis que si queréis participar en estos sorteos, lo único que tenéis que hacer es apuntaros al patrón por el coste de un cafecito al mes, que no es nada. A mí me disparáis la motivación para seguir haciendo estos podcasts y vídeos y todas estas cositas. Así que nada, llegamos al final. Amiguetes, muchas gracias por estar ahí. Espero que os haya resultado entretenido e instructivo este podcast. Y nos vemos el próximo viernes en el siguiente. Lo dicho. Amiguetes, feliz fin de semana. Chao, chao.